¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una nueva edición de Desde las Bases, este contacto semanal a través de la televisión pública de la provincia para traerles algo de las actividades que diferentes organizaciones gremiales y sociales realizan en el transcurso de la semana. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Una agenda realmente apretada que se suma a este año que viene de lucha permanente de las distintas organizaciones, sobre todo en cuanto a la recomposición salarial y a las condiciones de trabajo. Un tema central en la edición de hoy va a ser este aumento de gas que sigue preocupando y que recae sobre el conjunto de la población. Así es, hay distintas situaciones sectoriales, distintos conflictos y reclamos, pero el tema de las tarifas, por cierto, es uno de los temas centrales por este mazazo que viene a incorporarse a lo que ya veníamos sufriendo, ¿no? Con el incremento incesante de los precios y con el costo de vida que no para de subir. Y por eso distintas organizaciones gremiales fundamentalmente, pero también barriales, están organizando esta convocatoria, esta manifestación para el próximo 1 de junio. Hubo una conferencia de prensa realmente importante, una veintena de gremios y dirigentes barriales estuvieron allí presentes, pero ese mismo día se conocía una noticia también preocupante, la decisión de un fiscal de la Nación, del fiscal federal, Marcelo Rapoport, de denunciar a los dirigentes petroleros por una supuesta incitación al delito, por esto de hablar del corte de gas, aunque aclararon que no era así, sino que no van a estar presentes en sus puestos de trabajo. Así lo dejaron claro en la conferencia de prensa y obviamente una decisión por parte del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de cortar el gas porque ya es una medida, se podría decir, extrema a todo este contexto inflacionario que comenzó con un 36% en el primer trimestre, después fue subiendo a raíz del aumento de la nafta de un 30%, ahora se le suma el gas y esto es desproporcionado en cada segmento, o sea que hay artículos que van a estar subiendo considerablemente y que es muy difícil seguir estos aumentos, por lo tanto la decisión de los gremios es profundizar para el 1 de junio una movilización ya sumándose a las medidas cautelares impuestas desde el municipio, desde la Universidad Tecnológica Nacional y también el rechazo, como lo decía muy bien José, del Sindicato de Petróleo de cortar el gas para esa jornada del 1 de junio. Así es, Pablo, y si bien la iniciativa la tuvieron distintas organizaciones gremiales, dirigentes barriales, es muy importante que todos nos sumemos este 1 de junio. De esa contundencia seguramente va a depender la posibilidad de que haya alguna medida que retrotraiga este tarifazo, si bien se logró este supuesto tope o poner un 400%, el porcentaje es realmente altísimo, no hay trabajador que ni siquiera haya estado cerca de lograr un incremento salarial por ese porcentaje, así que realmente va a ser muy difícil hacerle frente a este tarifazo. Pero bueno, va a ser parte de la información que vamos a estar compartiendo en este programa. Así es, para comenzar vamos a estar compartiendo información en torno a la Escuela de Deportes de la Unión Obrera Metalúrgica. Nosotros dialogamos con Pablo Márquez y Eli Córdoba, ellos son los profesores de esta escuelita de básquet de la Unión Obrera Metalúrgica, quienes nos dieron un pantallazo de lo que fue este inicio de año para sus alumnos. Compartimos con ustedes el testimonio de ellos junto con sus alumnos. Bien, la verdad que muy bien. Este año ha crecido más aún en la parte de formativas. Eso también se ve reflejado en las más chiquitas. Tenemos en el femenino a partir también de pre-mini, mini, gran cantidad de nenas. Así que la verdad que estamos muy contentas porque, bueno, esto se ve en los torneos. Estamos participando en el torneo que organiza la Federación este año, en la categoría U13 y U15, bueno, también en U17 y Primera División. Y así que la verdad que como club, poder participar en todas las categorías, en la rama femenina, para nosotros es una verdad llena de orgullo poder sostenerlo en el tiempo y que crezcan las categorías, ¿no? Pablo, bueno, pasando ahora a la rama masculina y también un poco más competitiva, se podría decir, ¿cómo ves el desarrollo del grupo de los chicos? Sí, la verdad que la parte masculina y la femenina están a una altura muy buena a nivel provincial, se están desarrollando al máximo nivel.
De hecho, tanto en las categorías masculina como femenina, de sub 13, 15 y 17, hoy por hoy estamos siendo los primeros del torneo, pero más allá, como recién destacaba, la colaboración y participación de la familia, la colaboración y participación de todos los chicos, las chicas que van a entrenar, que nos faltan, que nos exigen. Hoy por hoy es un pilar muy importante de nuestra sociedad metalúrgica, la parte del club, para poder darle respuesta a esa necesidad de estar, de entrenar, de querer deportivamente estar entre los mejores de la provincia. Lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Hoy tenemos los resultados, pero es un proceso de muchos años de trabajo. Así que hoy lo podemos disfrutar en los resultados, pero día a día lo disfrutamos de diferente manera, ¿no? Y la verdad que nos fue últimamente muy bien y este año también nos está yendo muy bien. Empezamos un año jugando un torneo en Gallegos, en Ushuaia, y la verdad que nos fue muy bien y tuvimos resultados que esperábamos tener. Y bueno, nada, este año se viene con todo porque tenemos categorías, todas las jugadoras con cada categoría. Y bueno, nada, estamos contentas. Obvio, porque cuando empezás no conoces a nadie y ahí empezás a hacer amistades. Yo empecé con ellas, pero porque nos conocíamos de la escuela y ahí la conocí a Milu y fuimos formando esa amistad en el club. Y bueno, nada, empezamos todas desde cero, como empieza todo el mundo, digamos. Y ahí fuimos mejorando y el club fue mejorando. Se hace competitivo y ya las reconocen, se podría decir. Cuando juega otro equipo, se presenta el desafío y es como que se miden con ustedes. ¿Le ha tocado jugar incluso con equipos más grandes? ¿Cómo notás esta competitividad? ¿Ayuda? ¿Fortalece? Y sí, la verdad bastante, porque ya que en formativa los resultados son muy notorios, en primeras nos sirve bastante. Y de nuestro primer torneo a este se nota bastante la diferencia y creo yo que nosotras tres somos muy reconocidas. Felicitaciones por el esfuerzo. Así compartíamos el testimonio de los profesores de la Escuelita de Deportes de la UOM y también de tres de sus alumnas, de Milu, de Rocío y de Tamara. Ellas nos daban su parecer al respecto de este importante deporte que va generando un grupo cada vez mejor. Una linda actividad. Pasamos ahora de tema porque estuvimos dialogando con Andrés Rosas, el secretario general del Supetax, el sindicato que representa a los peones de taxis en nuestra ciudad. Andrés Rosas se refería a esta situación nueva que se está dando en la ciudad y que tiene alguna relación con el debate instalado acerca de la aparición de Uber a nivel nacional, porque aquí en la ciudad de Río Grande y a través de las redes sociales hay gente que se está ofreciendo como transporte público sin tener los permisos y los seguros correspondientes. Esto está preocupando. Escuchamos el testimonio entonces del dirigente de los taxistas. Sí, es correcto. En el último tiempo, con la problemática que hay en la provincia, ¿no?, se ha dado la situación de que por las redes sociales se están ofreciendo vehículos particulares para el servicio de transporte privado. Así que bueno, nosotros estamos acompañando al concejal von der Dussen, que presenta un proyecto este día viernes en la sesión, donde estipula todo este tipo de cosas, no solamente de Uber, porque el proyecto no habla específicamente de Uber, sino de cualquier aplicación que se pueda utilizar para brindar el servicio de transporte privado. Puede ser Uber o puede tener cualquier otro nombre. Hace aproximadamente 30 días atrás el municipio secuestró un vehículo que estaba haciendo la prestación del servicio privado. Nosotros le pedimos a la comunidad también que no se cuelguen estos servicios porque en realidad no tienen los seguros que corresponden y atentan y arriesgan la vida del pasajero, ¿no? Bueno, hace un par de días tuvimos un accidente en el puente que fue muy, 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 muy complicado, que podía haber sido una persona de esta que está transportando un pasajero. El tema es que estos vehículos no tienen un seguro contra tercero transportado que exige el municipio cada vez que presta el servicio público. Así que bueno, llamamos a la comunidad que no busque estos servicios, que tome taxi, remi o en su defecto colectivo, ¿no? Este proyecto que está en el Consejo plantea sanciones más duras para este tipo de servicios irregulares. Sí, es correcto. En realidad estipula de una multa entre 1.000 y 10.000 unidades punitorias a la persona que preste el servicio o a la que administre realmente en un Facebook o en un WhatsApp también, administre el servicio. Es la idea para tener una herramienta correcta para poder combatir este sistema, ¿no? En el caso de Uber, más allá que no llegó todavía a la provincia, ¿ustedes acompañan los planteos de sus colegas del norte del país?
Sí, correcto. Nuestra Federación Nacional de Peones de Taxi y el compañero Omar Viviani han presentado recursos de amparo que han sido favorables para nuestro sector. Así que la idea es seguir trabajando en la misma sintonía que el resto del país, porque no solo en Buenos Aires ha pasado esto, sino que en el interior del país también, quizás con menos repercusión que en Capital, pero bueno, está sucediendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. El testimonio entonces de Andrés Rosas, compartíamos acerca de esta situación que se está dando en nuestra ciudad, la aparición de gente que ofrece el servicio de transporte público sin tener los seguros correspondientes, sobre todo es lo que preocupa. Tal cual, realmente preocupante esta situación para los taxistas. Ahora vamos a la primera pausa aquí en Desde las Bases y enseguida volvemos.